Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy el Kate y estamos aquí un día más con Lies of P, el mentiroso. Pinocho, como queráis llamarlo, Pinocho a los Souls. Y bueno, hagamos un poquito resumen de lo que pasó. Hemos llegado aquí con Gepetto, nos ha permitido, bueno, conseguir unas mejoras, sentándonos ahí en la mesa. Y lo siguiente que me gustaría hacer es subir de nivel. Así que nada, si os está gustando la serie de vídeos de Lies of P, dejarse un grandísimo like y suscribiros al canal. De esa manera crecerá y seguiré subiendo vídeos y bueno, es una manera de apoyar el canal sin gastar un duro. Así que nada, lo primero. Por aquí, a subir de nivel con el hada azul. Bueno, aquí nos dará un poquito la chapa. Y ahora sí nos permite subir de nivel. Ok, vamos a ver. A ver, sí que he notado que me hace falta un poquito de resistencia, un poquito más de vida y todo, bueno, iba a decir todo lo demás, no, ya está. No tenemos más puntos. Pues nada, dejamos motricidad para más adelante. De momento el daño que hago lo considero razonable. Ok. Pues por aquí todo listo ya. Deberíamos de hacer un TP al ayuntamiento ya que Gepetto nos ha dado la llave de la puerta que estaba cerrada. De esa manera podremos continuar y ir a liberar... ¿cómo se llamaba? El fabricante de... Bueno, Benigni, perdón. Benigni creo que era. Que llevo unos días sin jugar. Hay una diferencia de tiempo entre el vídeo anterior y este y bueno. Por cierto, en los dos vídeos anteriores suena como... mi micro como si estuviese grabando de cagando, básicamente, en el cuarto de baño. Y así que lo siento mucho, pero bueno. Ya sabéis que en este juego no hay... No se puede guardar y recuperar... Partidas guardadas antiguas, así que nada, continuamos. Simplemente que la calidad del audio es un poquito menor. A ver, silbato desgastado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tenemos aquí algo de ergo. Silbato desgastado. Ah, mira, un anillo. Un recuerdo. Silbato de policía desgastado. Ha perdido hasta los bordes de tanto usarlo. Los niños soplaban el silbato para sus amigos. Vale, son como coleccionables. Ok. No lo sabía. No sabía. Bueno saberlo. Ok, veamos. Aquí hemos peleado contra el boss. Y para continuar tenemos que venirnos por acá. Ya esto es totalmente nuevo para mí también, ¿eh? Ya que la demo era hasta aquí. Ya a partir de ahora sería contenido exclusivo que no se mostró en la demo. Así que vamos a ver qué tenemos que esperar de esto. Okay, a utilizar la llave del patio del ayuntamiento y let's go. Voy a subirme un poquito el volumen. Ahí, perfecto. Ok. Veamos. Por aquí nada. Vale. Como ya sabéis, en estos juegos hay que mirarlo todo. Aquí está. Obra Benigni. Todo lo que ves aquí pertenece a Benigni. El galán con más porte y el mejor inventor de todos. Pregúntale. ¿Qué te va a decir? Cura milagrosa. Vale, ¿qué es esto? Imágenes. Ok, curioso. Más coleccionables para aumentar, bueno, para expandir un poquito el lore. En teoría, si vengo por aquí, le puedo hacer backstab. Genial. Célula arrojadiza. Nos dan un montón de estas, ¿eh? Este tiene como un disco como arma. Y fuera. De ahí venimos. Aquí tenemos a otro. Ya sabéis, ataque en carrera duro. Y ataque débil. Y en teoría los matamos a todos. A menos que sea uno de los fuertes. Por cierto, ya mismo sale Lord of the Fallen. Bueno, tengo bastante ganas, la verdad. Así que lo traeré seguramente al canal también. Decidme en comentarios si queréis que lo traiga o no. Y eso depende de vosotros. Haré encuesta y tal, pero me gustaría adelantarme un poquito. Cuidado con este. Vale. Esta no me la esperaba. Vale, me están tirando mierda de algún sitio. Vale. No, no, así no. Ah, mierda, ya no tengo lo del gancho.
¿Y cómo llego hasta allí? A ver, ¿puedo llegar desde aquí? No. Vamos a echar un vistazo. Pues paso de estar peleando con el tipo este todo el rato, ¿eh? Tirándome mierdas. A ver. Ahí fuera. Era por aquí. Ok. Joder. Me voy a comer todas las trampas del juego, de verdad. Seguimos avanzando. No hay que desesperar. Vamos a ir por un poquito de vida. Ampolla de purificación específica. Ampolla de resistencia específica. Ok. La verdad es que no me la vi venir esta, ¿eh? Fui yo muy confiado. Volvamos a subir por allí. Ah, mira, acabo de descubrir cómo se salta. Después de 2 o 3 horas de juego. Increíble. Se salta como en Dark Souls 2. ¿Y 3 también? No recuerdo. No sé por qué no me dio por probarlo. A ver. Fragmento de algo vivido. Ok, le vamos a hacer un ataque en salto y en caída. Lo primero que lo vamos... Vamos a probar esto. Se nos da un montón siempre y nunca las usamos. Y a ver si somos capaces de hacer un ataque en salto. Vale, se la pela. Literal. ¿En serio? ¿Qué alcance tiene esto? Wow, tiene alcance, ¿eh? Ok, quizás no debería de haberlo usado para esto. No puede venir bien para algún boss. Pero bueno, si hace falta, se compra y ya está. Vale, a ver si consigo hacerle... Vale, en teoría... Ahí está. Bloqueo perfecto. Si yo hago esto... Contaría como bloqueo perfecto. Vale. Vale, ahora sí le puedo hacer ataque fuerte. Lo reviento, lado físico. Wow, tiene vida, ¿eh? Vale, queda poquito. Y fuera. Fragmento de estrella. Ok, ni tan mal. Por ahí hemos ido. Continuemos. Por ahí también hemos ido. Vale, vamos a ir explorando poco a poco. Recuperamos un poquito de vida. Okay. Aquí también lo podemos pillar por la espalda. Bueno, me sirve. Uff, los de la bombita ya me están tocando la polla, ¿eh? Pero bueno, lo de siempre. Nada. Retirada. Vale, tienen alcance de la, ¿eh? Vale, si no lo apunto, si no apunto a nadie, si no tengo a nadie bloqueado, puedo rodar, cosa que me vendrá bastante bien para pelear contra estos dos y esquivar. Ahí está. Vale, era una emboscada, obviamente, como no. Pero sobrevivimos. Sin estus, pero sobrevivimos. Ok, ampolla de resistencia específica. Por aquí nada. Por aquí algún ítem. Me falta una zona de allí, ¿eh? Vamos a ir para allá. Continuamos. Vale, lo que veo es que es bastante lineal como juego, ¿eh? No nos dan muchas opciones de perdernos por ahí. Son caminos, sí, hay algún desvío y tal, pero... Entra, tenemos otro día agraciado. Voy a dar rápido, vamos a coger el teléfono. Me pregunto a mi amigo dónde has estado. Enhorabuena, te hemos elegido a ti, camino para un inclusivo objetivo, inclusivo regocijo. Sí, soy Arlequino, rey de todo acertijo. Ahora sabes mi nombre y por qué te he llamado. El tuyo te lo pregunto cuando hayamos acabado. ¿Por qué? Sí, lo sé, un acertijo me lo escondré. Voy muy en serio, me encanta el misterio. Ja, ahora puestos a acertar, solo los vivos hacen conjeturas. La ciudad está llena de monedas, a que le saltan las costuras. Ojo. Mi acertijo, allá va. No se va a esperar, muchas gracias por participar. A la mañana sobre 4 pies camina. A mediodía sobre 2. Más el día no termina. Si la noche ha de caer, ya andará con 3. Sabré que está vivo si aciertas sin otras pies. A ver, por la mañana sobre 4 pies camina. A mediodía solo 2. No, es decir, humano. Correcto, muy bien pensado, no voy a estar rimando siempre. Que no soy un poeta, soy el rey de los acertijos.
Dicho esto, como sabemos que no, como sabemos que no ha sido suerte, se está un reloj parado a cierta hora veces al día. Una moneda podría llegar a hacerlo por pura casualidad. En fin, lo prometido es deuda. Arlequino, dile que se lleva. Gracias, Arlequino, anunciante, como has editado, te llevas una llave trinitaria. Llaves y puertas, puertas y llaves. Mira acertivos, cuya respuesta no sabes. Viene ahora un acertivo que te va a marear. Arlequino es el rey, no cualquier bufón vulgar. Vale, llave trinitaria. Y los resortes están reaccionando. Solo soy interferencia, el teléfono está conectado. Vale, un poco random. Fragmento de algo radiante y continuamos entonces. ¿Para qué sirve esta llave? Me lo marcan aquí. Veamos. Una llave obtenida en una prueba del rey del asedio. Probablemente abra algo. El triángulo sagrado era la marca secreta de alguna organización. Se rumorea que eran los verdaderos amos de Krat. Illuminatis detected. A ver, continuemos. A ver qué nos encontramos por aquí. Escaleras, escaleras. Cada tonía que se apriete da lustre a Krat. Obras benignas. Podemos caer por aquí. No, por aquí. No sirve de nada tirando por ahí porque tenemos más eso, así que no desperdiciemos vida. Ok, esto viene bien para recuperar todos los estos. Lo que veo que hay muchos Stargazers de estos, ¿eh? Aunque me venga bien, bueno. A ver, eso no nos sirve. Continuamos. Teletransportarse, cambiar el brazo, ensamblar arma. Vale. Quizás me conviene más el gancho con el brazo, ¿eh? Para el tema de enemigos que tiren bolas de fuego y eso. No sé yo. Vale, ahí tenemos uno fuerte. Analicemos la situación. Nada. Son duros también, ¿eh? Vale. Vale, ahí no podía. Vamos a intentar quitarnos a la marioneta de en medio. Recuperamos. A ver, me está costando coger el ritmo a este, ¿eh? Vale, ahora sí. Vale. No termino de cogerle el ritmo. Lo que no sé si estos reaparecen, yo me imagino que sí. Vamos a hacer la prueba y así lo sabemos para una situación un poquito más complicada. Pues por cierto, por ahí no he ido, ¿eh? Ahora lo vemos. Okay. Tenemos otro cartel de estos, el fútbol eléctrico de Pica para someter marionetas. Vale, tengo que probar el brazo, ¿eh? Ah, vale, mira, por aquí se podía venir también. Fragmento de ergotermo. Vamos a mirar esta sala para empezar. Vale, una trampilla. No sé si tirarme todavía o no. Vamos a mirar primero qué hay por aquí. Ahí sale como calor. Todo esto no me pone la piel de gallina, como si algo fuera a saltar de repente.
Tranquilo, amiguito, que no está contigo. Joder. Reacciona lento, después de atacar. O sea, cuesta, Se nota que vamos con arma pesada. Este ni se mueve. Ah, demasiado desgaste. Estoy perdiendo demasiado vida con enemigos simples. Este me va a tirar bola de fuego, obviamente, desde arriba. Bueno, no, porque no me ha visto. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Cartucho de introducción Belfort. Ok. Por ahí no puedo subir. Ok. A ver dónde nos hemos metido. Informe del gerente de la fábrica. Veamos. Os lo dejáis por si alguien lo quiere leer. No me voy a meter yo mucho en el lore. A ver. Fragmento del Govivido. ¿En serio? ¿Vos ahora? Se va para abajo. Pues no nos queda otra, ¿eh? No veo yo otro camino. Vale. Pues nada, pelea contra vos. Vamos a ver. No es vos. Oh, vale, puedo hacer una super descarga en plan. Okay. Okay. Okay, esta ha servido. Okay, ya está débil. Oh, pero le tengo que dar al cuerpo. Vale, lo he conseguido. Y fuera. Calibre de legión y piedra de lunar oculta. Ok, me mola. Este boss me ha molado. Lo de la electricidad creo que es buena idea, O sea, cuando he leído que desestabiliza a las marionetas, no lo entendía perfecto, pero creo que lo que hace es simplemente aumentar la barra de postura. Así que me sirve. ¿Esto qué es? Ah, vale. Esto era como los geckos. Te dan materiales, ¿verdad? Sí. Viera de motricidad. Permite hacer ajustes dedicados a las empuñaduras de armas. Ok. Termita. No hay más caminos realmente, o sea. No se puede uno perder. Sí, te puedes caer en un agujero, tener que dar una vuelta. Por aquí se puede bajar. Ok. Bajemos de la manera más normal posible, sin saltar, y aquí tenemos un Stargazer. Pero me gustaría volver al anterior o saber dónde me encuentro exactamente. Sinceramente, vayamos para atrás y a ver qué nos hemos dejado. No me quiero dejar nada, ningún ítem. Lo primero que vamos a hacer es resolver la duda de si las marionetas esas más fuertes de lo normal vuelven a aparecer o no. Yo diría que sí. Al sí. Sí que vuelven a reaparecer. Por lo tanto, ya lo sabemos para más adelante en el caso de no estar seguro de querer descansar o no. Puede ser conveniente a veces y a veces no. Ok. Si mal no recuerdo, hemos pasado por aquí y me caí en la trampa esa. Ok, aquí. Saltito. Creo que hay otra aquí, ¿eh? Sinceramente, ¿sí o no? No.
Guía del Mundo Oculta. Ok, entiendo. Por ahí se puede subir. Ahí está, hostias, eso no lo vi. Esa escalera no la he visto antes, pero tampoco nos sirve de mucho. Vale. ¿Qué nos hemos perdido aquí? Ah, el primer golpe, han dicho. Que no. A ver, rueda cerrada. Ok. Ya está. No hay más. Por aquí se podía venir, aquí tenemos una escalera, se puede bajar por aquí. Pero no es lo que me interesa ahora mismo. Había otro agujero por ahí, porque esta zona ya la hemos visto. Por aquí ya hemos caído, a ver. Veamos el otro agujero donde nos lleva. Y después nos falta la parte del bicho grande ese. Veamos. Uno menos. Y otro menos. Ok. ¿Esto qué es? A abrir. Hoja de daga de salamandra y empuñadura de daga de salamandra. Es como un puñal, ¿verdad? Es un arma, obviamente. Hoja de daga de salamandra. A ver. Sí, es. Sí, es de estocada, una daga. Bueno, nosotros seguimos con nuestro espadón de momento. De momento me va bien, ¿eh? O sea, no me quejo. ¿Y esta puerta a dónde da? Es la que estaba cerrada que da el Stargazer. Correcto. Vale. Pues solo nos faltaría por revisar esta zona de ahí. Para ello, me quito a estos lo más rápido posible. Vale, ahí la cagué. Me hace bastante daño la mierda esta. Vale, me lo quiero cargar rápido, porque como voy a volver a Stargate, se me da igual gastar todo lo del brazo. Ahí está. Okay. Bien, bien. A ver, lo del brazo, buena elección, ¿eh? Te puede quitar de un problema muy rápido. A ver, fragmento de huevo radiante. Me imagino que por aquí ya no habrá más camino. O sí. Ah, pues se ve que sí, ¿no? Una escalera para abajo. Mega robot. Ok, por aquí puedo saltar. No me permite hacer nada, ¿no? No, se ve que no. Ok, pues nada, para abajo que vamos. A ver si podemos comer. Ah, vale, es vos. Marioneta del futuro. Vale, y con corrupción. Yo me imagino que se podrá activar algún mecanismo. Hay corrupción, evolución. De algo radiante, ok, a ver. Okay, no le veo mucho sentido al boss de momento. Vale, en teoría, el sitio más seguro sería ante sus dos piernas, ¿no? Vale, me están quitando un porrón de vida. Por culpa de la corrupción esta, o sea, es más una pelea a contrarreloj que realmente el boss en sí. El boss no parece muy complicado siempre que no tengamos esto. A ver, hagamos una cosa. Nos vamos de aquí, no quiero perder las almas. No las quiero perder. Y vamos a encontrar la manera de vaciar esto de corrupción, ¿no? O de aplicarnos algo de resistencia. El ergo no lo he perdido. Okay.
Vamos a ir al hotel lo primero a mejorar arma y nivel. Y a ver si damos con la solución. He visto que había un cofre allí a lo lejos detrás del boss. Que volveremos. De momento a gastar todo el ergo. Estos son de los dos bosses. No los vamos a usar de momento. Cadena. Puede blandirse con fuerza. Inflige daño contundente a cualquiera que esté en la zona de impacto. Ok. A subir de nivel. Bueno, primero a mejorar armas. Que también cuesta ergo, creo. Mejorar arma. ¿Puedo mejorarla? Sí, puedo mejorarla. Tengo ya el espadón al más 3. Y de momento ya está. ¿Modificar empuñadura? ¿Nos interesa? No lo sé. A ver, motricidad. Empuñadura de espada de destino. ¿Quiere alterar la empuñadura usando una biela de motricidad? Sí. Haría que sube más motricidad. Ok, me interesa, me interesa, me interesa. O sea, ahora mismo tenemos B motricidad y subiría a A. Ok, del tirón. Porque tengo un montón de nivel de motricidad. No voy a ensamblar el arma. Me gusta tal y como está ahora. Lo que sí, vamos a subir nivel. Ahora sí. Vamos a full de motricidad. A daño extremo. Necesidad de motricidad. Ok. Ahora que estamos ready, continuamos. Teletransportar a... ¿Y esto? Interior de la casa de Avenida Elysium. Vale. El silbato. Puede ser que ese silbato haya que dárselo a la que nos decía, no sé si os acordaréis, no sé si del vídeo anterior o incluso el de antes, que su amigo el policía no era fuerte y que no, bueno, algo así, ¿no? Y que no sucumbiría o algo así. A ver, hablemos primero con este. Que sepa que esto no es robado. Vale, esto no es. Vale, pues entonces es lo que os digo entonces, ¿no? Eran las calles de abajo. Ok. Vamos a buscarlo. Vamos a pasar de los enemigos. Y creo que era por aquí abajo. En algún sitio. Creo que si no recuerdo mal. Era justo aquí. Vamos a limpiarle la zona. Para que no nos molesten. Joder, qué poco alcance. Ahora sí. Era aquí, ¿verdad? Ahora podemos jugar juntos como antes. Murphy, te echo de menos. A ver. ¿Puedo usar el silbato? ¿Eres tú, Murphy? Lo conozco. ¿A qué es Murphy? Gracias por venir. Me gustaría jugar, pero no me encuentro nada bien. No tengo ni fuerza. ¿Cómo echo de menos a Zack, Sophie y Eric? Ojalá pudiéramos jugar todos juntos. Fragmento de los radiantes. Ok, pues está hecho. Era esto. O sea, yo sabía que este diálogo tenía que servir para algo. Era muy raro. Una ventana abierta, igual que la otra, tenía que ser quest. Ok. Ahora bien, continuemos. Perdonad que me desvíe, pero voy haciendo una cosa a medida que me las encuentro, igual que lo haríais vosotros en una partida normal, ¿eh? De transportarse. Pues aquí lo hemos hecho todo de momento. Drenaje. Faltaría en la primera parte el boss con la corrupción, pero yo pienso que esa corrupción se puede quitar de alguna manera. Tiene que haber algún mecanismo o algo. Si no, no tiene sentido. Veamos si damos con la clave. Abrasivo de fuego eléctrico. Si veo que paso la zona y seguimos igual, pues vuelvo porque lo mismo el mecanismo está en la arena de combate. Pero lo dudo, lo dudo. Trozo del golpe. ¿Y esto? ¿Sí? Really? Una bola de fuego. Bueno, pues nada. Caí en la trampa. Caí en la trampa. Vamos a ver de qué trata esto. Por suerte estamos al lado. Por eso hay que ir gastando el ergo de vez en cuando. Para que no te pase esto con 10.000 de ergo en lo alto.
¿De dónde viene la bola? De ahí. Vale, pues vamos rápido. A coger el ítem. Vale, corre, 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 corre. Ahí está. Vale, cogí el ítem, ¿verdad? Y abajo lo que había era ácido, por lo que vimos. A ver si somos capaces de ir hasta allí. A ver qué podemos hacer. Bueno, aquí en teoría no nos da, ¿eh? Ahí está, lo remata por mí. Ahora aquí. Ahora por aquí. Vamos a ir limpiando zona. Ahí está. Pulsar el botón. Ah, desbloqueamos un atajo. ¿Hacia dónde? Esas puertas no se abren. Oh, estoy haciendo un lío que flipas. Piedra en una oculta. ¿Esto dónde es? Ah, donde el estarguese, del otro lado. Ok, es un atajo simplemente. Ok, bueno saberlo. Pues no me había fijado yo en la escalera esta, ¿eh? No me había fijado. Vale, venimos de ahí. ¿Y qué habrá por aquí? El boss, vale. ¿Veis lo que os digo? Ahí está el boss. Y aquí estará seguramente el mismo. Vale, lo que hay es una escalera directa hacia el boss. No se me hace mucho sentido. Pero bueno, volveremos. Esto lo dejamos para el final. Lo dejamos para el final del vídeo. Ok, seguimos con la bola. De momento, a seguir avanzando y seguramente ahí al final se pueda activar un mecanismo algo. Yo estoy convencido. Ya os digo, voy a ciegas, ¿eh? Por aquí. Vale. Maniquí de la maza. Me sirve. Fragmento de ergo vivido. Aquí es donde el boss otra vez. Tiene que haber algo. NPCs. Ahora vamos. Vale, mucha zona se ha abierto ahora, ¿eh? Mucha zona. Vamos a hablar con los NPCs y ahora exploramos. Mis amigos me siguen a todas partes. A ver. Zorro Rojo, ¿cuánto me alegra verte, mi querido acechador? Hace falta talento para llegar hasta aquí sin que te lo impida algún matón. Es la primera vez que te veo, pero qué mata. Esto podría beneficiar a nuestro antiguo cliente, pero ¿has notado ese sutil aroma de dinero? El ricachón de Lorenzini venía en persona está en la fábrica ahora mismo. Justo veníamos de allí. Hemos tenido que rechazar su propuesta en persona para ver que no era una broma. ¿Qué dices tú? Si te vas a meter ahí, no bajes los bigotes. Es el hombre más rico de Kratos, eso vete a saber. Igual está repartiendo sacas de dinero para darse una alegría. Lo veo en probable, que va, ni de coña, pero bueno, mucha suerte. Que tenga mucha suerte, amigo mío. ¿Y este? Ya tenéis. Tienes la última edición de la guía Benigni en la obra de no ficción más popular de Kratos ahora mismo. Su verdadero autor es Medoro, pero Benigni lo publicó y financió. Se vende por un pastizal, pero Medoro podría quedarse sin su parte. Desapareció hace poco. Y claro, la popularidad de su obra ha sido como... ha subido como la espuma. Si consigues este con los tres volúmenes que buscan las coleccionistas, seguro que en la tienda te dan por también los está de suerte. Tengo conciencia y también sentido de autoconservación. La vendería por 500. Es una buena inversión. No te duermas el olor. Es una ganga. Guía Benigni de atracciones de Kratos dañada. Venga, la compramos por los loles, no sé. Tengo ojo para gente que es buena regatona, pero tú te llevas la palma, no te arrepentirás. Tiene una cinta con una advertencia en la que sale un arranque símbolo de la ciudad de Krat. Aviso, este libro está prohibido. Aquí hay algo escrito con letra irregular. Mira que habíamos avisado, estás leyendo un libro prohibido, te has portado muy mal. Eso te pasa por pasarte la raya. Las rosas florecen en la mansión Rose, no sé nada más. Fin, reportero gato, esta guía se ha elaborado con el apoyo de la posada de la Angustia Roja. Vamos, que nos han estafado, básicamente. Pues, para que no se haga muy largo el vídeo,
Mira, vamos a cortar aquí y sigo grabando, ¿vale? Pero no quiero hacer un vídeo de una hora, así que prefiero hacer dos de media hora. Así que nada, gente, si os ha gustado y queréis seguir viendo este tipo de contenido, le das un buenísimo like y suscribiros al canal, que de esa manera crecemos y todo el mundo contento. Así que nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.